The time when the oceans drank Atlantis and the rise of the sons of Arius. There was an age unfree. Ave, hijos del sol, yo os saludo. En este día de lluvia os voy a llevar a un lugar y vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar con claridad. La sociedad está cambiando. Hay una pandemia, ciudades en colapso. El barril de crudo casi lo regalan. Países en conflicto. Revueltas en las calles. Y hay unas hambrunas brutales. Y esto solo acaba de comenzar. Y todo esto lo llevamos viendo en el cine durante mucho tiempo. El bombardeo continuo. Empezamos. Ave, hijos del sol, yo os saludo. ¿Qué tal estáis? Bueno, amigos, un puño. Hoy estamos aquí, en uno de mis escondites urbanos, ¿ok? Bueno, vamos a hablar del tema de actualidad. Anonymous lleva 3 días soltando información muy delicada, delicadísima, que toca unos temas en concreto. Es alucinante, porque esto, en pequeño comité, ya lo sabíamos, todos aquellos que conocemos extensamente el MKUltra. El MKUltra. La CIA es Hollywood. Desde la década de los 50. Eso es completamente cierto y a 2020 que estamos hoy lo podemos confirmar. La CIA pagó e informó para que Hollywood trabajara el fenómeno OVNI y trabajara el fenómeno de la desinformación en sus películas, en series, incluso haciendo la figura de un alien cómica. ¿De acuerdo? Pues bien, todo esto para nosotros, para el pueblo, para las masas, para preparar el terreno. Las informaciones son muy concretas, ¿de acuerdo? Y apuntan a unas informaciones que se conocían por debajo de la mesa, vamos a decirlo así. Una de las noticias que ha confirmado Anonymous estos días es sobre una llamada. Sobre una llamada telefónica al programa de misterio más famoso de Estados Unidos. I don't have a whole lot of time. Well, look, let's begin by finding out whether you're using this line properly or not. Eric said you were. Yeah, that's right. Were you an employee or are you now? A former employee. Former employee. I was let go on a medical discharge about a week ago, and I've kind of been running across the country. Oh man, I don't know where to start. They'll triangulate on this position really, really soon. Well, you can't spend a lot of time on the phone, so give us something quick. Okay, okay, what we're thinking of as aliens are, they're extra-dimensional beings that an earlier precursor of the space program made contact with. They are not
not what they claim to be. They have infiltrated a lot of aspects of the military establishment, particularly the Area 51. The disasters that are coming, the government knows about them, and there's a lot of safe areas in this world that they could begin moving the population to now, Art. But they're not doing anything. They are not. They want the major population centers wiped out so that the few that are left will be more easily controllable. Discharge. I still get it. Something knocked us off the air, and we're on a backup system now. It's the government, or... I don't know. It has to be something, though. Well, did you hear... Now, you tell me, because you were listening. That was awful strange. There was a really weird guy on the air when it went off? Yeah. Real weirdo. Estamos de vuelta, hijos del sol. ¿Qué os ha parecido? Ahora entiendo muchísimas cosas. Esta llamada fue uno de los primeros vídeos aquí en el canal, hace casi 2 años, y 2 años después viene la confirmación de que la llamada fue real. Se nota en el tono de voz y en la situación que aconteció tras esa llamada. Nunca antes se había intervenido una llamada en antena, en 20 años de programación que tenía ese canal de radio. Lo que podemos sacar en claro es que tenemos que tener en cuenta a Hollywood. Hollywood es la verdad, aunque suene rocambolesco lo que acabo de decir. Ahora entiendo muchas cosas sobre la huelga de guionistas tan brutal que hizo temblar Hollywood, y luego, a raíz de esa huelga de guionistas, se crearon Netflix y se crearon otro tipo de plataformas, por decirlo así, con un contenido brutal, con un contenido que competía con el de Hollywood. Y ahora mismo hay una lucha de poder. Hay una lucha de poder. Estamos en una época increíble, para lo bueno o para lo malo, y esto pasará a los anales de la historia. Estamos viviendo la historia, chicos. No van a venir a salvarnos nadie. En todo caso, si vienen, será para hacer saber quién manda. Vale, vamos a hacer un ejercicio de realidad todos. Aquí, bajo esta lluvia, la Antártida se está volviendo verde. El sol está entrando en un mínimo. La Tierra se queja de lo que hemos hecho con ella. Las sociedades son un caos. El dinero y el poder han corrompido a la humanidad como lo hicieron en la antigüedad. Hay países que reina el descontrol y la depravación. Hay otros países que no tienen nada que comer.
hay incluso plagas de langostas tan grandes que no se veían desde tiempos bíblicos. Y puestos a hablar de realidad, hay científicos que aseguran que estamos ante la sexta extinción masiva del planeta. Hay varios tipos de extinciones, muchas de ellas son abruptas y pasan en muy corto periodo de tiempo, pero otras tardan milenios en extinguirse. Y hay científicos que apuntan eso, que el Homo sapiens, como tal, como Homo sapiens, tiene un 92% de camino recorrido en la etapa evolutiva. Hay que ser realista, ya lo he dicho, chicos. Necesitamos un cambio. Y esta sociedad nos está empujando al enfrentamiento y a convertirnos en máquinas, cuando teníamos que adorar la Tierra. Tendríamos que hacer un planteamiento de a dónde vamos y qué queremos hacer con el tiempo que tenemos. Hijos del Sol, y ahora sacamos las garras. Nosotros somos un canal de misterio y naturaleza. Pero antes que eso, somos personas. Nos atrae el misterio y los pueblos antiguos. Conocemos y respetamos sus mitos y leyendas. Lo que no te mata te hace más fuerte, hijos del Sol. Y esto, esta incertidumbre, todo este dolor que estamos pasando, nos hará más fuertes. Para empezar lo que tengamos que empezar. Porque creedme que viene una crisis mundial, una lucha de poderes. Y sobra la mitad del planeta. Han estado aplicando MK Ultra desde la década de los 50. Así está la sociedad como está. Jóvenes sin valores. Una sociedad en caos. Dinero, corrupción. Pues bien, nosotros nos tenemos que hacer fuertes ahí. Nosotros nos tenemos que hacer fuertes aquí, en esta situación, en nuestro día a día, que es lo que nos ha tocado vivir. Y si los dioses no nos ayudan, pues que se aparten. Hijos del Sol, un puño y una garra. Somos la resistencia.